Hey, ¿qué onda aquí, fans? ¿Cómo están el día de hoy? Pues voy a intentar grabar el video de corrido porque realmente tenemos prisa porque hoy va a ser el jam. Así que, sí, y no he grabado porque la universidad. En fin, hoy lo que vamos a hacer va a ser enseñarles el video, perdón, mejor dicho, el tutorial de uno de los cambios de color más fáciles que conozco, para el cual nos vamos a apoyar de la baraja Regalía de Xinlim. Ok, básicamente el cambio de color se vería así: tenemos el as y cambia por otro as. Ok, tal vez no se vea tan. Tal vez se vea muy obvio, mejor dicho. Pero si lo hacemos más rápido, por ejemplo, tenemos aquí pues, la misma carta: un as. Si la levantamos y lo giramos, cambia de color. ¿Cómo se hace esto? Lo que tenemos que hacer es seleccionar cualquier carta, ya sea por elección o nada más sacarla así. Y en lo que estamos enseñando esta carta, tenemos que dejar un break dentro de la, mejor dicho, debajo. Esta carta no, porque es la misma. A ver, fallas técnicas. Debajo de la primera carta, ¿ok? Un pinky break. Supongo que ya deberían saber que es un pinky break, si no, tenemos que mover hacia la izquierda, hacia la derecha o izquierda, dependiendo si eres zurdo, poner el meñique, dejemos que enfoque y tirar hacia atrás. Y tenemos que hacer una separación entre la primera carta y todo el resto de la demás baraja, ¿ok? En lo que mostramos esta. Se pone encima, se muestra, se toman las dos. Yo generalmente hago esto para darle un pequeño toque más de realismo de que solamente hay una carta. Y vamos a agarrar con una especie de pinza de tres dedos para doblar un poquito la carta, sin exagerar, para que esta no se descuadre. Y es lo mismo lo que le da el sonido. Entonces repito, se selecciona una carta, se hace un break, se pone encima. Se levantan las dos, se hace la corroboración de que es una. Luego simplemente se deja caer de esta manera, haciendo este muñequeo y soltando el pulgar. ¿Ok? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que las dos cartas giren. ¿Ok? El muñequeo sirve para que la carta tenga este giro y caiga. Y el dedo pues, simplemente la va a soltar. ¿Okay? Ahora, puede ser muy obvio que si hacemos esto y se ve muy obvio, te digan, no, pues está aquí, ¿no? Para solucionar eso, lo que pueden hacer es levantar un double lift de primeras, un 7, lo dejamos aquí, cambiamos, y te dicen que está acá. Acá hay un jack, yo no sé. O también podrían hacer un second deal, ¿no? No habría gran complicación. Un second deal ya de hecho no como este. Y pues supongo que solamente tendrían que practicarlo. En verdad es uno de los más fáciles que conozco. Junto con el shake change. Que sería este. Y el push change. Pero son tutoriales que si quieren, se los puedo mostrar aquí, aquí estoy. O si quieren algún cambio de color más difícil. Pues también pídanlo, pero tienen que comentar. Si les está gustando realmente, nos apoyarían con un like y eso nos haría darnos cuenta qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Así que, vale, pues si van a ir al jam, supongo que regresando verán este video. Muchas gracias por haber ido. Así que, pues nada, hasta luego.